Buenos días a todas y todos. Espero que estéis bien, que os encontréis bien, que estéis a gusto. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar la quinta sesión de este ciclo, vinculado, un ciclo formativo vinculado a respuestas, a cómo responder ante la crisis de la COVID-19. Y tenemos como el cierre de este ciclo, ¿no? Vamos acabando esta propuesta y vamos a acabar con un tema que yo creo que es muy importante, que es cómo retomar nuestra vida. Retomar nuestra vida tras un año de pandemia, donde hemos vivido experiencias que seguramente ninguna ni ninguno de nosotros pensábamos vivir. Hemos tenido sufrimiento, dolor, algunos habéis sufrido pérdidas de familiares, la enfermedad, las dificultades para mantener el trabajo. Bueno, ha sido un año lleno de retos muy complicados como personas, muy complicados como familias, como organizaciones, como la sociedad en su conjunto. Y poco a poco vamos viendo que hay situaciones que se van haciendo cotidianas de la COVID, ¿no? Lo vamos acompañando de otra manera. También hay luces positivas. Parece como que la primavera, ¿no? Este sol, este calorcito, nos invita a pensar que estamos preparándonos mejor para enfrentar la pandemia. ¿Cómo? Pues con el proceso de vacunación. Y hay ya otra situación muy distinta en el ámbito de las residencias, ¿os acordáis? Toda la preocupación que teníamos de lo que estaba pasando en los servicios residenciales y ahora prácticamente pues todas las residencias de plena inclusión, los pisos tutelados, pues ya están finalizando el proceso de vacunación, cosa que ha facilitado mucho la vida de esas personas que ya pueden salir a dar un paseo, que tienen mucho menos miedo de contagiarse. Y bueno, pues poco a poco vemos que también otros grupos se están vacunando. También es verdad que con muchísima cautela pues vamos haciendo otras actividades de nuestra vida porque hemos estado muy cerrados, muy constreñidos, ¿no? Con muy pocas oportunidades. Y hay una tarea importante que nos ocurre a todas y todos cuando nos levantamos por la mañana, que es hacernos cargo de nosotros mismos. Es decir, ¿cómo voy a planificar mi día? ¿Qué cosas voy a hacer? ¿Qué cosas tengo que construir con otras personas? Bueno, pues parece que es importante, y lo vamos a tratar en este rato, que vayamos recuperando espacios vitales, que vayamos recuperando relaciones que teníamos un poco olvidadas, que vayamos recuperando objetivos, sueños, anhelos, pero los vamos a recuperar también reflexionando qué cosas han pasado. Y cuando tenemos en nuestra historia circunstancias, acontecimientos que han sido pues muy graves, que han sido muy importantes, tenemos una tarea de aprender de ellos, de comprenderlos mejor y de buscar ser mejores personas a través de eso que nos ha pasado. Bueno, pues este sería un poco el objetivo de este último, de esta última sesión del ciclo. Compartir qué nos ha pasado, compartir las reflexiones, ¿no? De cómo lo estamos viviendo, qué significado le estamos dando y sobre todo también ver cómo vamos a afrontar el futuro. Y tenemos la suerte de tener como tres grandes momentos en esta mañana. Vamos a tener una mesa donde muchas personas de distinto ámbito, con distintas experiencias, nos van a contar
cómo lo llevan, cómo lo ven y cómo lo proyectan hacia el futuro. Luego, una psicóloga con mucha formación, que es Noelia Morán, nos va a ayudar a tener competencias, herramientas para vivir bien con estas situaciones de mayor incertidumbre, de miedo, de dificultad. Y por último, vamos a tener la suerte de tener a Francesc Miralles, que es un escritor, es un periodista que se centra mucho en algo muy importante y a lo mejor a veces que no tenemos en cuenta, que es que todas y todos tenemos que tener un propósito en la vida, tener algo que nosotros encontramos que es el motor que nos lleva, que nos impulsa. Bueno, pues vamos a tener la suerte de que él nos va a explicar mejor qué es eso del propósito. Así que daros las gracias a todos y todas por estar. Dar las gracias a todos los que vais a participar en esta jornada. Y me gustaría hacerlo extensivo también a todas las personas que durante estas 5 sesiones habéis participado, habéis aportado y gracias a vosotros, pues todos hemos aprendido y crecido juntos y juntas, ¿no? Y para terminar mi intervención, pues nada, le voy a pasar el control de la nave a Aroa Martínez. Aroa es una buena amiga. Es una persona muy implicada en plena inclusión, trabaja intensamente en el área de la red estatal de hermanos, de hermanos, hermanas, cuñados y cuñadas, es decir, de ese grupo tan importante y tan activo de plena inclusión, y ella nos va a guiar a lo largo de la sesión. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Vamos a retomar nuestra vida con ilusión, con ganas, que merece la pena, y merece la pena sobre todo porque estamos juntos. Y juntos hemos pasado la COVID-19, esta primera parte, y seguro que vamos a construir otra mucho mejor a partir de ahora. Un abrazo fuerte. Gracias, Enrique. Buenos días y muchas gracias por invitarme a moderar este espacio de Recupera tu Vida representando a la red estatal de hermanos, porque que nuestros hermanos y familiares recuperasen sus actividades diarias es algo que nos ha preocupado durante toda la pandemia y ahora que lo están empezando a hacer nos hace especial ilusión. En este bloque vamos a compartir diversas experiencias de personas que tras el impacto de la COVID han ido recuperando poco a poco su actividad laboral, deportiva y social, tras más de un año de confinamiento. Hoy contamos con 8 personas de diferentes ámbitos a las que agradecemos mucho que nos acompañen. La primera experiencia nos la va a contar Jesús de la Vera, que es residente de Astos. Adelante, Jesús, cuéntanos. Buenos días. Me llamo Jesús Vera Alarcón. Tengo parálisis cerebral desde mi pubertad. Escribo poesías, narraciones y canciones. Además, tengo un nivel teórico elemental de música, soy informático, estudio a punto de cumplir 49 años. En este seminario me gustaría explicaros cómo ha sido mi experiencia antes y después de que empezara la situación que nos ha tocado vivir, la del COVID-19. Al venir a mi nueva residencia, la Resi, la cual tuve la satisfacción de ser uno de los primeros en poder disfrutarla. Mi vida era como cualquier otra persona de mi edad. La vida aquí en esencia no ha cambiado. Seguimos al pie del cañón con nuestro trabajo y con la facilidad
de poder hacer todo tipo de actividades. Seguimos asistiendo a los talleres del centro del día con mis compañeros y monitores. Dentro de que no me ha faltado de nada, incluido apoyo tanto moral como psicológico de todos los profesionales, mi pilar fundamental que todavía me falta en el mundo es estar arropado por mi familia. Aunque no lo sea, hablo con mi madre. No es lo mismo el poder comunicarme mediante el teléfono que en persona. Han pasado ya casi 9 meses desde la última vez que pude tener contacto físico con mi familia. Añoro el salir con ellos, comer y pasar los ratos de familia como todo el mundo, al igual que entra de menos en poder salir los fines de semana en mis salidas de ocio con mi pareja. Me gustaría compartir con todos una de mis experiencias más bonitas de este último año, que ha sido el poder sentirme como antes, libre. Fue una sensación extraordinaria. No me lo creía. A la persona se decía si era verdad que me predicara. No daba crédito a que estaba dando un paseo tranquilamente disfrutando del puerto de Cartagena y en compañía sobre todo de mi pareja. Antes de haberme dado una gran sorpresa, vino a recogerme una de mis hermanas para dar una vuelta por los alrededores de residencia. Me sentí muy alegre. La verdad que no me esperaba una tarde tan diferente. Mi vida era un hueco inesperado. Tengo la sensación de vacío, como que una parte de mi vida se ha parado. Pero pronto sé que voy a estar de nuevo con Dios y nuestra costumbre. Como siempre hemos hecho, siempre hay que tener una actitud positiva con todo esto. Quiero decir que aunque ha sido un enemigo, hemos valorado las cosas más simples, como pegarse, dar un paseo junto a mi compañero de residencia
Moisés y mi pareja. Valoro más esas conversaciones con mi familia que se llamaba por gusto y ahora es una necesidad. Para terminar, me gustaría leer una de mis poesías titulada Un canto a la vida. Un canto a la vida. Es un canto a la vida. Para poder tener alegría. Dice el mundo que gira que la vida es alegría. Mira el mundo que rueda, como si fuese una luna. Que la vida es risa, que la vida es gloria. Muchas gracias por escucharme y sobre todo dejarme participar. Un fuerte abrazo y a recuperar nuestra vida. Muchas gracias, Jesús. Qué bonito canto a la vida. Y ahora nos acompaña Carlos Romero. Carlos es técnico de ocio y vida social de la Residencia Las Suertes de Villar del Arzobispo en Valencia. Es miembro de la Unidad de Desarrollo Sectorial de Ocio Estatal de Plena Inclusión y lleva más de 16 años trabajando la atención a personas con diversidad funcional. Y como dato curioso, os podemos decir que es técnico en terapia asistida para perros. Adelante, Carlos. Nada, pues muchas gracias por dejarme participar. Deciros que, bueno, que es un momento en el que estamos en la pandemia, que yo creo que es el momento para recapacitar y empezar a ver todas las cosas positivas que hemos aprendido. Me gustaría enfocar esta visión por lo que es mi trabajo, ¿no? Porque es la parte del ocio. Que a lo mejor para que sea un poquito una visión un poquito diferente. Para dar un par de apuntes, el ocio es uno de los ítems para medir la calidad de vida de las personas. Recuerdo que en la crisis económica del 2008, las primeras partidas, las primeras subvenciones que recortaron fueron las partidas de ocio, siendo que a día de hoy hay programas de ocio que no se han recuperado. Me sorprende que cuando surgió toda esta pandemia, la gente se agarró a lo que es las actividades de ocio, hacer ocio en su casa, sobre todo los tres primeros meses que estábamos en cuarentena. La gente se agarró al ocio como un salvavidas. Entonces yo considero que eso es algo muy importante. Nos tocó reinventarnos a todos, tanto en casa como en el trabajo. Los centros residenciales donde trabajamos teníamos muchísimas redes sociales, teníamos un tejido muy amplio de contactos con la sociedad. Todo eso se nos fue de un plumazo. También participábamos en muchas actividades de ocio inclusivo, que también del día a la mañana nos dijeron que ya no podíamos seguir participando. Y somos un centro en el que estamos mucho en la comunidad. Y de repente todos los recursos comunitarios a los que nosotros asistíamos, pues dejamos de asistir. Fue el momento pues, de empezar a pensar cómo reinventarnos, qué hacer, y tuvimos dimos con una pequeña herramienta, que son las nuevas tecnologías. Nosotros ya las utilizábamos, pero de repente fue un salto exponencial. Empezamos a utilizarlas, empezamos a aprender a manejarlas, tanto los trabajadores como las personas con diversidad funcional que están en nuestro centro. Y tuvimos ahí una ventana ahí al mundo que hemos sabido aprovechar porque hemos sacado cosas muy positivas, que es con lo que nos quedamos, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho muchos viajes o muchas visitas virtuales, ¿vale? De repente vimos la oportunidad de poder visitar las pirámides de Egipto, de poder entrar a la Casa Blanca, de poder subir a la Torre Eiffel, de poder visitar la Estatua de la Libertad.
Fueron visitas o fueron pequeños viajes virtuales muy bonitos, con mucho detalle, porque podíamos ir viendo por detalle todas las estancias y a nuestro ritmo, sin que nadie nos tuviese ninguna prisa y no tuviésemos que ir a ritmo de nadie, íbamos a nuestro ritmo. También encontramos la realidad virtual y con ella empezamos a vivir muchas experiencias, empezamos a subir a la montaña, a escalar en la montaña, a hacer parkour, a saltar en paracaídas, a subir en una montaña rusa. Empezamos a experimentar muchísimas sensaciones que de otra forma a lo mejor no las hubiésemos descubierto, no las hubiésemos experimentado. Y luego otra cosa fundamental fueron las videollamadas. Las videollamadas fue algo muy bonito, poder ponerte en contacto con tus familiares. De repente en una pantalla aparecía tu familiar, lo reconocías, te ponías en contacto con él. Fue algo muy bonito y que poco a poco fuimos mejorando, fuimos aprendiendo a cómo se utilizaban, no solo con familiares, también con amigos de otros centros, amigos que estaban en sus casas. Y la verdad que gracias a eso pudimos mantener contacto con gente que no estaba a nuestro alrededor en este momento en el centro. También incluso hemos llegado a hacer partidas virtuales de dominó con otros compañeros que estaban en otras casas. Y todo eso ha sido gracias a la tecnología. Entonces, yo en un primer momento me voy a quedar con eso, me voy a quedar con todo lo que hemos aprendido, con todo eso positivo que nos han dado las nuevas tecnologías, todo lo que hemos perdido, todas las redes sociales que hemos perdido, toda la falta de participación en la comunidad que hemos perdido, va a volver. Eso tenemos muy claro que va a volver, pero ahora encima tenemos nuevas herramientas que nos hacen más completos, ¿no? Tenemos cosas que nos dan mayor calidad de vida. Entonces yo creo que eso es el mensaje con el que tenemos que quedarnos. Todo esto a nivel profesional. Luego a nivel personal, pues también yo he aprendido mucho. Es decir, fue un frenazo para todos en la vida. Yo lo que he aprendido o con lo que me quedo es con las pequeñas cosas del día a día, con disfrutar de un paseo con mi pareja, de disfrutar una serie de televisión, de disfrutar pasear a los perros. Yo tengo dos niños, tengo un niño de 11 años y una niña de 8, y he tenido la suerte de poder compartir muchísimos momentos con ellos durante esta pandemia, momentos de calidad, momentos sin ningún tipo de distracciones y como que nos hemos reencontrado toda la familia. Si me tuviese que quedar con algo positivo, me quedaría con los juegos de mesa de toda la vida, juegos de mesa de mi infancia, con los que hemos empezado a jugar. A ellos les encanta jugar a los juegos de mesa, a mí también. Y son pequeños momentos de vida que se disfrutan y que son los que valen la pena, son los que te hacen realmente feliz. Jesús, recuerdo que el compañero Jesús que acaba de hablar en la reunión de preparación y tal, nos comentaba que se le había agotado la paciencia, que estaba muy cansado y que quería volver a ver a sus seres queridos y tiene toda la razón del mundo. Es decir, yo creo que todos nos sentimos así en estos momentos, pero creo que tenemos que parar un poquito, tomar un par de gotitas más de paciencia, que se recupere un poquito más esa paciencia y mirar a la gente que tenemos alrededor. Es decir, todos añoramos a seres queridos que no podemos estar en contacto con ellos, pero alrededor tenemos personas con las que estamos viviendo estas circunstancias, esta pandemia. Entonces vamos a aprovechar a esas personas que tenemos al lado, vamos a aprovechar este momento para estar con ellas, disfrutar de ellas, que las personas que añoramos ya queda nada para volver a reunirnos con ellos. Yo, mensaje final, ¿cómo resumiría todo? Diría que hay que aprovechar el mundo, hay que aprovechar lo que estamos viviendo, las pequeñas cositas que nos da la vida y vivamos en el ahora. Siempre poniéndonos metas de futuro, por supuesto, para alcanzarlas, pero no queramos vivir en el mañana, sino que tenemos que disfrutar el ahora. Y
Ese me ha sido mi aprendizaje en esta pandemia. Y no sé, para acabar, hay una frase que me gusta mucho, que es de Pau Donés, que dice que vivir es urgente. Entonces yo tenemos que vivir y vivir todos los días y todos los minutos que tenemos. Así que nada, gracias por dejarme participar y un saludo. Muchas gracias, Carlos, por compartir tu aprendizaje. Ahora nos acompaña la deportista Mercedes Calatayud Pastor, que es usuaria de la asociación APDE en ASPE, Alicante, y que ha participado en las escuelas de pádel de Special Olympics. Y viene acompañada de su entrenadora, Nieves Pujalte Uríos, también de la asociación APDA. Bienvenidas. Bueno, voy a explorar mi experiencia del deporte. Voy a leer. Hemos dado algunas clases de pádel y entrenamiento, pero suspendieron toda actividad deportiva debido a la pandemia. Todo este tiempo solo se ha hecho senderismo por la montaña y algunas actividades al aire libre, y siempre con los mismos compañeros. Se ha realizado tiempo de entrenamientos, ya que en la escuela deportiva de APDA se han tenido que repetir en grupos pequeños. El estado de ánimo me ha repercutido en bajones, que eso no me pasaba cuando entrenaba regularmente. Además, no hemos podido juntarnos con deportistas de otras comunidades ni ir a ninguna competición. La falta de deporte también en la he notado a nivel físico, ya que me cuesta realizar ejercicios de alta intensidad, pero yo sé que eso es recuperable, ya que después de Semana Santa queremos empezar con los entrenamientos e iré cogiendo forma física. Esto se acaba y empiezo con más fuerza. Ánimo, compañeros. Bueno, aquí nosotros lo hemos enfocado este pequeño resumen de las actividades realizadas en el tema de deporte, que han sido súper escasas, ya que el año pasado se cerró en marzo el centro y hasta junio no hemos podido realizar ninguna actividad. Entonces, nosotros nos planteamos, los entrenadores, qué hacer para no perder del todo el condicionamiento físico que tenían estas personas. Entonces, a partir de junio inventamos que somos cuatro monitores deportivos, iríamos 4 horas al día y íbamos a trabajar en forma individualizada con los usuarios, sobre todo con los que más problemas tenían a la hora de moverse. Entonces los sacábamos por caminos rurales y el grupo que teníamos en la escuela deportiva, que eran de 24 deportistas, los hicimos en grupitos de 4 que se llevaba cada monitor.
Entonces, este grupo sí que ha hecho carrera de montaña, sí que ha hecho todos los ejercicios posibles que han sido al aire libre. Entonces, a día de hoy estamos igual con grupos pequeños hasta después de Semana Santa, que esperemos que ya podamos empezar a hacer algo más. Y han habido muchas ventajas. Nosotros hemos sacado ventajas, ya que podíamos trabajar con ellos un trabajo individualizado, que en otras circunstancias eso es casi imposible. Pero también hemos tenido las ventajas de que entre ellos no ha habido ninguna comunicación, ya que teníamos grupos burbuja que siempre serían los mismos, no se han podido relacionar con nadie. También hemos observado en ellos que han físicamente han perdido muchísimo, sobre todo en ejercicios de resistencia. También a nivel psicológico, debido a que nosotros siempre hemos utilizado instalaciones deportivas municipales en las cuales nos hemos relacionado con otros deportistas de otros ámbitos y siempre nos han tenido como uno más. Entonces, toda esa conexión que había se ha perdido porque no hemos podido recuperar nada de esto. En estos momentos estamos recuperando todo este tiempo que la gente dice que ha sido perdido. Pero para nosotros no ha sido perdido en ningún momento, ha sido un periodo que necesitábamos de reflexión, tanto para ellos como para nosotros. Y entonces, para ver qué hacíamos, entonces hemos llegado a la siguiente conclusión, que vamos a seguir practicando deporte, sea como sea, que a la vez de cada sesión la vamos a disfrutar más que nunca y que cada salida y competición va a ser súper importante a partir de ahora. Así es que ánimo, compañeros, que ya estamos en la recta final. Gracias. Muchas gracias, Nieve. Qué tres conclusiones más buenas y muchas gracias, Mercedes. Seguimos en el ámbito deportivo, porque ahora nos acompaña Luis Iñaki Rubio Ferreiro, que es usuario del Centro Ocupacional Don Tenient y participa en el proyecto Más que Tenis de Special Olympics desde hace 3 años. Además, practica otros deportes como atletismo y básquet. Le acompaña Eliseo Prats, monitor del centro, licenciado en educación física, entrenador nacional de tenis y que desarrolla los entrenamientos de atletismo y además coordina toda la actividad física que se desarrolla en el centro ocupacional. Adelante, chicos. Hola, buenos días a todos y a todas desde Don Tenient. Espero que estéis todos bien. Bueno, pues sí, aquí a mi lado tengo a Luis Iñaki, que es usuario de nuestro centro desde hace ya aproximadamente 7 años, y él es uno de los usuarios que más deportes practica. Quería explicaros un poquito la historia de nuestro centro. Nosotros somos un centro comarcal de 80 usuarios, recibimos personas de todos los pueblos de al lado, y somos un centro que siempre hemos apostado mucho por la actividad física. Necesitamos rellenar los huecos que no tenemos terapia ocupacional con la actividad física, y por ello participamos en actividades como, ya estamos en el proyecto Más que Tenis de Fundación Rafael Nadal Special Olympics, estamos en el proyecto Juntos Logramos de MAFRE, aparte ahora en el programa TEIC, que también Deporte en Comunidad de Special Olympics, realizamos tenis en sesiones diarias todos los martes, atletismo, básquet, salidas de hípica, vela, bueno, infinidad de actividad deportiva. Y lo principal que nos ha hecho desde que paramos en marzo, la conclusión que hemos extraído tanto yo como todos los monitores como los usuarios, es la necesidad que tienen nuestros usuarios de actividad física. Ha sido una demanda exagerada. Al principio todo nos vino un poco por sorpresa. Como han comentado los compañeros anteriores, las nuevas tecnologías en la medida de lo posible nos ayudaron. Planteamos desde primera hora retos a nuestros usuarios, de tenis, de atletismo, lo que fuera, juegos comunicativos, campeonatos virtuales en consolas. Teníamos a nuestra fisio que nos hacía clases semanales de yoga y estiramientos todas las semanas para que nuestros usuarios pudieran trabajar un poquito en casa. Y conforme ha ido pasando el tiempo, las restricciones de cierta manera iban variando, pues nosotros hemos ido adaptándonos un poquito, simplemente. Al principio, cuando pudimos salir, pero el centro no podía abrir, pues incluso hacíamos visitas a los pueblos con nuestros chavales y salíamos a caminar un poco, porque empezaban a partir del mes y medio. Al principio fue hasta divertido el primer mes, pero a partir del mes y medio ya
veíamos demanda en nuestros usuarios, los familiares nos lo transmitían, que necesitaban hacer algo más. Y decidimos apostar por eso. Hacíamos visitas, salíamos con uno, con dos, caminábamos. A partir de mayo, que empezaron a permitirse cierta actividad deportiva, comenzamos a recuperar deportes individuales como tenis, pádel, atletismo en pequeños grupos, subíamos al polideportivo, aunque el centro no estaba abierto. Y ese ha sido un poquito el proceso, ir adaptándonos. Ahora en la actualidad, pues continuamos igual. Aparte, nosotros tenemos la suerte de contar con un patio muy amplio, lo cual nos permite desarrollar actividades en el patio. Todavía funcionamos al 50%, podríamos decir, de usuarios. Una semana viene la mitad de los usuarios y la semana siguiente la otra mitad. Entonces, eso nos permite hacer grupos muy pequeños y mantener actividad física, que consideramos que es vital para ellos. Y así y nos hemos dado cuenta también. Si os parece, os paso ahora con Luis Iñaki, que os cuenta un poquito su experiencia. Bueno, pues hola, soy Iñaki. Y nada, pues gracias por estar aquí. Y bueno, pues nada, cuando empezó la pandemia, pues como no podíamos salir ni hacer ninguna actividad, pues hemos hecho vídeos aprendiendo a hacer yoga, cosas de tenis, y eso para que no perdiéramos la práctica. Y nada, en cuanto volvimos al centro, pues nos dijeron las actividades que podíamos hacer, tenis o atletismo, lo que pudiéramos. Hemos estado aquí haciendo actividades. Pues, hemos entrenado fútbol, hemos hecho atletismo, petanca, actividades. Y cuando no podíamos salir mucho rato, también hemos hecho como tenis por cursos, por clases. O sea, digamos que un grupo iba y luego venía otro y eso. Entrenamientos individuales. Sí, en el polideportivo para no perder la práctica. Y bueno, lo seguimos haciendo martes y jueves, algunos otros días y eso. Y bueno, pues aquí seguimos haciendo trabajos y nos ayudamos unos a otros por cómo es como va la pandemia. Y bueno, pues vamos tirando como podemos, como se puede. Y como mucha gente, eso pues hemos perdido gente y eso, pero hay que seguir adelante y esperar lo que como podamos. Y nada, pues que gracias por haberme dejado y nada, que disfrutéis mucho y animo a todos. Gracias. Bueno, pues nada, más o menos en resumen esto ha sido un proceso de aprendizaje, como han comentado los compañeros anteriores. Nos hemos adaptado, nos ha pillado a todos por sorpresa y en la medida de lo posible pues hemos intentado hacer las cosas para que el cambio fuera lo menos complicado. Así que esperamos que os haya servido de algo nuestra aportación y muchísimas gracias por contar con nosotros. Muchas gracias, Iñaki y Eliseo. Sin duda que vuestra aportación será muy bienvenida. Para finalizar con el bloque de experiencias, nos acompañan Jorge Ita y Sara Gallego. Trabajan como ayudantes de gestión y servicios comunes de la Administración General del Estado en la Subdelegación de Defensa de Cádiz. Y van a compartir cómo ha sido retomar su actividad en el trabajo. Adelante, Jorge y Sara. Hola, buenas tardes. Yo soy Sara. Y soy personal laboral fijo de ayudante de gestión y servicios comunes. Las funciones que hacíamos antes de la pandemia, pues, era atender al público. Nosotros, la Oficina Delegada de Defensa, el INVIE, donde aquí lo que vienen es para renovar la TI, pedir a lo mejor... por ejemplo, que ahora lo hace ya Madrid, pero antes hacía aquí la prestación de compensación económica, ¿no? Temas así, cuando pasan a retiro, que hacen fe de vida, pues eso. Antes pues no había aforo limitado, podían entrar todo el mundo que quisiera a hacer sus gestiones, ahora ya no. Antes habíamos tres ordenanzas, por ejemplo, dos ordenanzas en el mostrador juntos y ya no. Que
antes podíamos salir, por lo menos yo hablo de mí, ¿no? De que íbamos a desayunar al bar, yo ya no estoy yendo al bar a desayunar por miedo al COVID. No sé si se me escucha. Vale, ahora ya no, ahora atendemos más bien al teléfono, todas las cosas son al teléfono. Si quieren venir presencialmente, tienen que venir con cita previa. Si algún usuario, algún cliente, usuario o cliente quiere venir a hacer sus gestiones y viene sin cita previa, le intentamos dar cita para lo antes posible, pero siempre con cita. No puede haber un máximo de 4 personas dentro. Yo como antes de ser ordenanza era auxiliar de enfermería, entonces pues esto me está afectando aún más porque todo lo que toque la gente o toque yo o lo que sea, lo estoy desinfectando. Será porque soy de la rama sanitaria y he visto muchas cosas que todo lo desinfecto. Por ejemplo, que se sienta alguien en el banquito, pues después lo desinfecto. Que tocan un bolígrafo, pues después lo desinfecto. Que cojo el teléfono y después lo coge mi compañero, pues lo desinfecto. Pues así en todo. Me he vuelto un poquito más maniática, la verdad. Y nada, por lo demás bien. Yo, como he dicho, yo antes de que cerrasen la... Bueno, cuando dijeron de que habían 1000 casos en San Fernando, ¿no? De que superaron, que cerraron hasta los bares, las actividades no esenciales, pues yo, si ya tenía miedo antes, cogí aún más miedo. Entonces decidí traerme de mi casa, me compré una cafetera y mi madre me compró un tostador y me lo he traído aquí al trabajo y yo hasta que esto no pase, o yo no me ponga la vacuna, yo no piso un bar. Y ahora pues voy a salir a buscar a Jorge Guita para que nos cuente su experiencia. Y ahora, claro, nosotros pues somos dos ordenanzas. Una ordenanza está en el cuarto de la fotocopiadora y otra ordenanza está en recepción. Y al día siguiente, pues el quien haya estado en el cuarto de fotocopiadora pasa a recepción y el que haya estado en recepción pasa al cuarto de fotocopiadora. Y así vamos. La otra ordenanza está en un despacho y otra ordenanza, aquí somos 4 ordenanzas. Bueno, 5, pero uno está de baja, y ahora mismo hay 4. Y uno está en un despacho y el otro también está en un despacho. Entonces, quien habemos para atender somos Jorge y yo. Entonces, hoy, por ejemplo, a mí me ha tocado el cuarto de fotocopiadora y a Jorge le ha tocado el cuarto en recepción. Y yo también, la verdad, yo bailo flamenco y yo he dejado mi actividad del baile flamenco por el miedo al COVID. Bueno, también por otro asunto familiar, ¿no? Lo dejé. Pero queríamos haber vuelto este año, pero no volvemos por miedo al COVID. Pero me gustaría retomar, y aparte soy animadora de ocio y tiempo libre, y tampoco estoy ejerciendo de animadora por miedo al COVID. Le voy a pasar la palabra a Jorge Guita, ¿vale? Un segundo. Gracias y un saludo a todos. Jorge. Te toca hablar. Ahora entro. Hola, ¿qué hay? Hola. Hola, Jorge, ya puedes hablar cuando quieras. Bueno, estoy aquí en defensa como personal laboral fijo. Y bueno, es que no sé qué decir, es que... No sé. Lo de antes de la pandemia, pues los trabajos lo mismo que Sara. Atención al público, el teléfono, dar cita, enseñar locales, piso, de todo un poco. Y con los jefes que tenemos, la verdad que muy bien. Son geniales todos, con los compañeros muy bien. Vamos, que nos sentimos como en familia, con la confianza que tenemos aquí. De verdad. Como el sitio que nos ha tocado, vamos, estamos aquí de fábula. Y
Bueno, esto de la pandemia, pues nada, pues antes de la pandemia lo que he dicho yo, que he estado haciendo lo mismo que Sara y es que no sé qué decir. Ponte tú, que es que no sé qué decir. Pues aquí os tenía los dos. Sí, como siempre. Nos llevamos muchas veces que, sí, nos, como cena de matrimonio, que ¿no? nos queremos matar, pero tengo que decir que esta es la primera vez que me va a escuchar yo a mí decirlo, ¿sabes? Es un buen chaval, es un buen compañero, aunque a veces me pone negra, sí, es verdad, me pone negra, pero bueno. Pero bueno que soy. Perdona, ni durmiendo eres bueno. Pero no, es un buen compañero y aunque me saque mucho de mis casillas, pero oye, lo quiero en el fondo. Eso se lo tenía que preguntar a mi futura mujer. Lo quiero en el fondo, pero muy, 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 muy en el fondo, es que no se lo creo mucho. No, hombre. Muchas gracias, Sara y Jorge, qué buenos compañeros de trabajo. Muchas gracias a las 8 personas que nos habéis acompañado. Todas vuestras experiencias nos animan y seguro que van a servir de ejemplo para otras personas que están retomando sus actividades. Ahora damos paso al siguiente bloque, que se llama Consejos para recuperar nuestras vidas. Lo va a ser a cargo de Noelia Morán, que es doctora en psicología clínica, forense y de la salud, y además profesora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su actividad investigadora en el campo de la atención a víctimas del terrorismo y catástrofes, donde cuenta con diversas publicaciones científicas, y en el último año, con la emergencia sanitaria, se ha implicado en diferentes iniciativas relacionadas con el estudio de las consecuencias psicológicas derivadas de la COVID-19, así como con la intervención sobre las mismas. Además, compatibiliza su actividad docente e investigadora con la práctica sanitaria en la psicología. Muchas gracias por acompañarnos, Noelia, y puedes comenzar cuando quieras. Pues muchas gracias a vosotros. En primer lugar, gracias a Alba por la presentación y a Sofía y a Plena Inclusión por la invitación para estar hoy aquí con vosotros. Voy a compartir una presentación para empezar a hablar justo de qué consejos o qué cosas podemos tener en cuenta y poner en marcha ahora, que ya parece que estamos empezando a darnos cuenta, que estamos empezando a ver que las cosas están algo mejor, ¿no? Hemos pasado un año que ha sido tremendamente duro, un año que nos ha afectado, que ha cambiado tremendamente nuestra vida, que ha cambiado nuestra identidad, que ha generado enormes cambios en nuestra vida. Entonces, el objetivo que tengo hoy es justo daros algunos consejos que permitan, primero, entender qué son las cosas que nos están pasando, en segundo lugar, saber cómo afrontarlas y empezar a recuperar nuestra vida con cosas que vamos a tener que empezar a hacer a partir de ahora. Ahora voy a compartir la presentación. Tengo por aquí. A ver, dame un minuto que la comparto. A ver. Aquí está. Perfecto. Supongo que lo estáis viendo ya, ¿verdad? Sí. Sí, vale, fenomenal. Pues como os decía, el objetivo que yo tengo hoy con vosotros en este rato que voy a estar es daros algunos consejos para, tal y como está titulado, ¿no? Consejos para recuperar nuestra vida. ¿Por qué tenemos que plantearnos estos consejos? Porque la COVID-19 nos ha impactado. La COVID-19 ha generado un impacto muy importante en el conjunto de la sociedad. Un impacto que ha tenido mucho que ver con aspectos psicológicos, ¿no? Y para eso me gustaría empezar contando algunas de las historias pues, que nos han contado personas con las cuales hemos estado trabajando la atención que hicimos inicialmente durante el confinamiento, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos a Daniel y Miren, por supuesto son nombres inventados, que son dos padres, ¿no? Que tienen dos niñas y que durante el confinamiento pues, han estado muy estresados, durante el confinamiento más duro. Se sintieron muy estresados porque tenían que combinar su trabajo con el cuidado de sus hijas. Y eso es algo que ha generado un enorme estrés en el conjunto de la población. Y además ahora están preocupados porque ven que sus hijas no se relacionan de la misma manera que antes con sus amigos y notan que están más irritables, que es algo que estamos empezando a detectar en la población, ¿no? A lo mejor determinadas personas que, bueno, que han cambiado un poco su forma de relacionarse, que han cambiado su forma de estar con los demás, que están un poco más enfadados, que están un poco más tristes. O por ejemplo, Nico. Nico tiene 26 años y la pandemia ha cambiado por completo todas sus rutinas.
Si antes acudía a diversas actividades, ha tenido que dejar de hacer esas actividades. Y eso, al final, lo que le acaba generando es una respuesta de ansiedad, de irritabilidad, hace que no esté tan bien como siempre, ¿no? Hace que no se encuentre como se encontraba antes. Y es que no podemos olvidar que cuando hablamos de COVID-19, hablamos de una situación que es completamente inédita. Es una situación que nunca antes habíamos vivido, una situación que además aparece de una forma brusca, ¿no? En diciembre empezamos de 2019, empezamos a ir a hablar de un virus, en enero empezamos a oír hablar cada vez más y en marzo estamos todos confinados, se ha paralizado pues mucha de nuestra actividad porque el virus ha llegado y ha llegado con el impacto que tuvo en España, ¿no? Y hemos vivido una situación que ha generado enormes cambios en el caso de nuestras rutinas y de nuestra vida diaria. Ha generado cambios, bueno, en algunas personas mayores, en otras personas menores cambios, pero para todos ha generado cambios y ha generado una enorme incertidumbre. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, la persona que estaba hablando antes, Sara, hablaba de me da miedo, ¿no? Me da miedo tocar cosas, tengo que desinfectar, tengo que tener cuidado, porque al final tenemos incertidumbre, tenemos miedo, estamos preocupados de lo que nos puede pasar. Y el problema que tenemos con la COVID-19 es que nos ha afectado y nos sigue afectando a todos, absolutamente a todas las personas, lo que ha generado un desbordamiento de los recursos. Hemos asistido en los últimos meses, sobre todo en marzo del año pasado, sobre todo al inicio del confinamiento duro, a un completo desbordamiento de todos los recursos que ha generado, a su vez, luego una serie de dificultades de las que luego hablaré. ¿Y cómo nos ha hecho sentir la COVID-19? Nos ha hecho sentir tristeza. ¿Tristeza por qué? Porque hemos perdido cosas, porque hemos perdido autonomía, porque hemos perdido libertad, porque hemos perdido incluso esa identidad tan característica nuestra española de la cercanía física, de los besos, de los abrazos. Y eso genera tristeza. Sentimos miedo también. ¿Por qué sentimos ese miedo? Porque hay algo que encima no vemos que ha puesto patas arriba nuestra sociedad, ¿no? Y que ha generado en ese sentido un impacto importante. Nos sentimos preocupados, nos sentimos tensos. Hemos tenido, y además es algo que se ha detectado durante toda la pandemia, la COVID-19, dificultades en el sueño, ¿no? En la calidad del sueño. Hemos dormido peor, podríamos decir, porque quizá estábamos más preocupados por lo que estaba pasando. Y además nos hemos sentido tremendamente aislados y en muchas ocasiones solos incluso cuando estábamos rodeados de gente. ¿Solos por qué? Porque en realidad yo no puedo ver a personas a las que quiero ver, a personas a las que necesito. Y tengo mucha gente a mi alrededor, pero aún así me siento solo o me siento sola. La COVID-19 ha afectado, como os decía antes, a todo el conjunto de la población. Si bien es cierto que hay colectivos que tienen un grado de afectación que es más importante. Pues, por ejemplo, personas que han pasado por la COVID, sus familiares, personas que han perdido, desgraciadamente, a familiares a consecuencia de la COVID-19, trabajadores de primera línea, trabajadores de recursos en los cuales se continuaba una atención, ¿no? Como trabajadores, como las personas que estáis aquí, en los cuales se necesitaba continuar con una intervención diaria. Son personas que han estado más afectadas por la COVID-19, personas que ya tenían dificultades previas, personas que han dejado de tener acceso a recursos, ¿no? Pues aquí habéis hablado de hemos tenido que dejar de hacer cosas que nos venían muy bien. Y eso es algo que ha pasado mucho a raíz de la COVID-19 y que ha generado un impacto muy importante y que ha quedado tremendamente invisibilizado. Al final se ha dejado de asistir a recursos, se ha dejado de hacer actividades, se ha dejado de recibir incluso atención médica que a veces se necesitaba porque había una situación tan complicada que no se podía llegar a todo. Y eso efectivamente afecta. También afecta, hay otras situaciones que están generando pues cierta afectación, ¿no? Y que tendremos que plantearnos cómo nos recuperamos de todo eso, como es por ejemplo pues la pérdida de estatus económico que están sufriendo algunas personas pues por la crisis económica que se está derivando de la COVID-19. Pero antes cuando he entrado, estaban hablando, creo recordar que era Jesús, que hablaba, han hablado diferentes personas, y todas las personas que estabais hablando, hablabais de las cosas que hemos aprendido, las cosas que también hemos sacado de esta pandemia. Y si bien es cierto que la pandemia ha tenido cosas que son negativas, hemos aprendido cosas, y no podemos olvidar que esas cosas positivas están ahí. Porque la pandemia, la COVID-19, nos ha hecho darnos cuenta de que tenemos quizá que disfrutar más de las pequeñas cosas, que tenemos que fijarnos más en lo bueno que es, como decían antes, salir a dar un paseo, que te dé el sol,
más allá de estar preocupados porque tengo un montón de trabajo, porque tengo que hacer esto, porque tengo que estar en esta actividad o en esta otra, ¿no? La pandemia nos ha hecho bajar en ese sentido un poco los pies al suelo y también aprender a disfrutar más del día a día y de las cosas pequeñas que tenemos en nuestro día a día. Y además nos ha hecho valorar mucho más la relación social. Nos ha hecho incluso, y eso es algo que hemos visto cuando trabajamos o cuando estamos haciendo un análisis, ¿no?, de qué es lo que ha ocurrido con la COVID-19, es algo que encontramos de una forma muy sistemática, que hemos intentado volver a establecer contacto de otras formas, no cara a cara, porque no siempre se podía hacer cara a cara, pero hemos intentado buscar otras formas de contacto con personas con las que a lo mejor no hablábamos tanto, pero las que hemos echado tanto de menos durante la pandemia, que la propia pandemia, el propio aislamiento, nos ha hecho volver a ponernos en contacto con esas personas, nos ha hecho disfrutar de ellos, nos ha hecho buscar otro tipo de relaciones sociales, y es positivo. Y estas son lecciones que nos ha dado la pandemia que tenemos que guardar, ¿no?, en nuestra mochila particular y que tenemos que seguir valorando esas pequeñas cosas que hacemos a día a día y esa importancia de esas personas con las que a lo mejor antes no teníamos tanto contacto y que la pandemia nos ha hecho buscar formas de contacto muy diferentes y positivas. Pero si nos planteamos, teniendo en cuenta que la COVID-19 nos ha impactado, teniendo en cuenta que ha generado dificultades, que también nos ha hecho aprender cosas positivas, si nos planteamos en qué punto estamos ahora mismo de la COVID-19, estamos en un momento de convivencia con el virus. Estamos en un momento en el que poco a poco estamos recuperando actividades, estamos haciendo ciertas cosas, algunas personas más que otras, pero es un momento en el cual estamos conviviendo con el virus, en el cual tenemos medidas que van cambiando, restricciones que van cambiando y que tienen que ver justo pues con incidencias acumuladas, con qué tal va el virus, con la protección. Estamos en un momento en el que se empieza a acusar cierto desgaste, cierto agotamiento emocional, en el que estamos cansados, aunque haya cosas positivas, aunque haya cosas que hayan sido muy buenas, también estamos acusando cierto desgaste porque llevamos un año en una situación que, como os decía antes, ha cambiado mucho nuestra vida. Estamos en un momento en el que se está detectando cierta fatiga pandémica, ¿no?, entendiendo pues cómo con el paso del tiempo las personas de alguna manera vamos acostumbrándonos a lo que pasa, vamos descuidando quizá ciertas medidas de autoprotección, vamos dejando de hacer cosas porque estamos cansados de todo lo que ocurre. También estamos en un momento en el que hemos descubierto que somos vulnerables, hemos descubierto una vulnerabilidad que antes no entendíamos, que antes no, a lo mejor, no solo que no la entendiéramos, sino que simplemente no le prestábamos atención, antes no le prestábamos atención a los virus, era algo que bueno estaba ahí y ya está. Y también es cierto que estamos en un momento de esa esperanza porque estamos en el proceso de vacunación, porque estamos viendo que las cosas están cambiando, porque estamos viendo que, bueno, que esa luz al final del túnel ya se empieza a ver de una forma cada vez más cercana. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para recuperar nuestra vida? ¿Qué podemos hacer para tratar de encontrarnos bien psicológicamente, de encontrarnos bien emocionalmente, teniendo en cuenta que llevamos un año que ha sido cuanto menos duro, que ha sido cuanto menos complicado? En este sentido, si queremos plantearnos qué hacemos para recuperar nuestra vida, es importante que nos planteemos tres grandes ejes en los cuales podemos trabajar, en los cuales podemos intentar cambiar cosas. Podemos intentar cambiar cosas en lo que nos decimos, es decir, en lo que pensamos. Por ejemplo, cuando tenemos pensamientos negativos, cuando estamos muy preocupados, cuando yo no puedo dejar de pensar en las ganas que tengo de ver a mi familia y ese no dejar de pensar en las ganas que tengo de ver a mi familia lo que provoca es que no pueda disfrutar, por ejemplo, de otras cosas, ¿no? Hay que trabajar sobre las cosas que se nos pasan por la cabeza. Podemos actuar sobre nuestras emociones. Durante la pandemia hemos visto una enorme cantidad de emociones, de tristeza, de rabia, de apatía, de irritabilidad, de nerviosismo. Podemos tratar de trabajar sobre esas emociones y también podemos cambiar cosas a nivel de nuestros comportamientos, de nuestras conductas, que nos hagan encontrarnos mejor. Porque las conductas también han cambiado mucho durante el confinamiento. Han cambiado nuestras rutinas, ha cambiado nuestra alimentación, han aparecido a veces más discusiones, ha cambiado nuestra forma de relacionarnos. Por eso, si nos planteamos qué consejos podemos tener para cambiar o para manejar nuestra vida ahora, para recuperar esa vida, bueno, pues vamos a ver qué ocurre con nuestra forma de pensar, vamos a ver qué está ocurriendo con nuestras emociones y vamos a ver qué ocurre con algunos comportamientos que a lo mejor no nos hacen que estemos demasiado bien o que lo pasemos, oye, pues de la mejor forma posible. Y para eso vamos a ver una serie de consejos en particular.
primer consejo que yo os daría y que creo que es importante y que a veces se nos olvida un poco. El primer consejo que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos normalizar las cosas que nos han ocurrido. Yo a veces escucho en los medios de comunicación una información tremendamente dura, ¿no? De lo ocurrido, con una idea de que todos vamos a encontrarnos muy mal, de que todos estamos pasando lo fatal, y es cierto que hay emociones que son muy negativas y es cierto que hay emociones que están siendo muy duras, pero en realidad la mayor parte de la población tiene respuestas normales a una situación que es anormal. Estamos viviendo una situación que jamás habíamos vivido. En marzo vivimos algo que jamás pensaríamos, probablemente, muchas de las personas que estábamos aquí, jamás pensaríamos que íbamos a estar confinados durante una serie de meses en casa. Hemos vivido una situación que no es normal, que no es nuestra vida cotidiana. Y eso, ese tipo de situaciones anormales, generan reacciones que consideramos que son normales. ¿Qué quiere decir que consideramos que son normales? Que lo que sentimos en esos momentos nos ayuda a adaptarnos, nos ayuda a comprender lo que está pasando, nos ayuda a darle un sentido y nos ayuda a buscar soluciones. Por eso una de las primeras cosas que tenemos que plantearnos es normalizar. Porque es normal que estemos nerviosos. Para la mayoría de las personas, luego habrá un grupo de personas, luego lo veremos, para las cuales esto ya será tan complicado que necesiten incluso algún tipo de asistencia. Pero es normal estar más nerviosos y alerta. ¿Cómo no vamos a estar nerviosos y alerta? Sara lo decía muy bien, hay un virus, a mí me da miedo. ¿Y cómo no vamos a estar o no vamos a tener miedo? El miedo es una emoción que nos protege. Si nadie le tuviera miedo al virus, si nadie le tuviera miedo a la COVID-19, a la pandemia, probablemente nadie se pondría mascarillas, probablemente nadie se lavaría las manos, probablemente nadie tomaría una serie de medidas que tenemos que tomar porque nos protegen y nos ayudan. Por eso es normal sentir ese miedo. Otra cosa, luego lo veremos, es cuando el miedo nos paraliza. Es normal darle muchas vueltas a lo que está ocurriendo y hacernos muchas preguntas. ¿Cómo es posible? ¿Por qué todavía no puedo hacer esto? ¿Por qué todavía no puedo hacer esto otro? Es normal que nos hagamos preguntas, porque el virus nos ha quitado mucho control en nuestra vida. El virus ha hecho que dejemos de hacer cosas. El virus ha hecho que tengamos que cambiar nuestras rutinas y eso nos hace pensar. Las personas pensamos constantemente sobre las cosas que nos ocurren a nuestro alrededor. Y también puede ser normal que tengamos recuerdos sobre eventos ya particularmente duros, momentos muy duros que ha habido a lo mejor durante el confinamiento, momentos muy duros que ha habido durante toda la pandemia y que incluso tengamos pesadillas. Es la forma que tiene nuestra mente de demostrarnos, incluso cuando estamos dormidos, pues que hay algo que le preocupa o que hay algo que le hace sentir mal. Es normal también sentir tristeza. Como os decía antes, la tristeza es la emoción de la pérdida y hemos perdido muchas cosas. Desgraciadamente hay personas que han perdido familiares, pero hemos perdido también libertad y autonomía y hemos perdido también una sensación de seguridad. Hemos ido perdiendo cosas con la pandemia que nos hacen sentir tristes y es normal. Si no nos sintiéramos tristes, probablemente esa libertad o esa autonomía no sería tan importante para nosotros. Si no nos sintiéramos tristes, probablemente esa sensación de seguridad tampoco sería tan importante. De hecho, la tristeza nos informa de lo importante que son esas cosas que estamos perdiendo. Y es normal que haya cambiado nuestra forma de ver el mundo. Al fin y al cabo, ahora mismo estamos en un momento en el cual sentimos más vulnerabilidad, sentimos más miedo, sentimos más inseguridad, porque ha aparecido algo que no podemos controlar directamente. Ha aparecido un virus que está a nuestro alrededor, que sabemos que está por ahí, que no podemos ver y que sabemos todo lo que ha generado. Y en ese sentido es normal que haya aparecido o que sigan apareciendo, al menos durante un tiempo, ciertas ideas de una mayor inseguridad y que probablemente con el paso del tiempo vaya remitiendo. Y también es normal que cambien o que sigan cambiando nuestras relaciones sociales. Que nos distanciemos, un poco Sara, tomo el ejemplo de Sara porque lo ha definido muy bien, ¿no? He dejado de ir al bar, por ejemplo, he dejado de hacer esto y hasta que no pase la pandemia yo no lo voy a hacer. Pues es normal que haya personas que se quieran distanciar, que quieran evitar ese tipo de situaciones de riesgo. Y es normal echar de menos a los demás, ¿cómo no? Somos seres sociales, somos además una sociedad tremendamente cercana, con muestras muy claras de afecto, con besos, con caricias, con abrazos, y hemos tenido que dejar de hacerlo. Todo lo que os he comentado hasta ahora son reacciones normales que para la mayoría de las personas irán remitiendo, irán desapareciendo con el paso del tiempo.
Claro, si vivimos una situación que es negativa, lo normal es que nos sintamos mal. Lo que pasa es que a veces nos cuesta un poco encajar las emociones negativas, precisamente porque vemos que las emociones negativas o entendemos que las emociones negativas no deberían estar ahí, cuando en realidad lo normal es que estén ahí. Lo normal es esa tristeza, lo normal es que haya cierta ansiedad, porque eso nos ayuda a entender lo que para mí es importante en la vida, a plantearme lo que yo voy a querer hacer en cuanto pase todo esto y pueda recuperar mis actividades, nos ayuda a adaptarnos y a seguir adelante. Ahora bien, que algo sea normal no quiere decir que no podamos manejarlo. Que algo sea esperable en una situación como la que estamos viviendo no quiere decir que no podamos poner en marcha toda una serie de recursos que nos ayuden a tratar de sentirnos algo mejor. Sobre todo cuando esas emociones son muy intensas, son muy frecuentes, son duraderas o cuando esas emociones ya empiezan a dificultarnos a hacer cosas en nuestro día a día. Cuando ya vemos que esas emociones que sentimos no nos dejan, por ejemplo, salir a la calle, no me dejan hacer cosas que a lo mejor sí que puedo hacer en este momento, es el momento de actuar contra esas emociones o de tratar de hacernos con esas emociones. Y para ello es importante, en primer lugar, que aceptemos las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Sentir forma parte de la vida. Sentir es, la emoción positiva es... A todos nos gusta, ¿no? Y a todos nos encanta estar felices y nos gusta pasarlo bien y nos gusta disfrutar. Pero también es cierto que dentro de la vida hay emociones que son negativas. Pues a veces estamos tristes. Yo soy psicóloga y a veces me levanto y estoy triste. Y bueno, no sé muy bien por qué, pero no pasa nada, ¿no? Ya se me pasará. Pues a veces nos sentimos nerviosos, a veces nos sentimos preocupados y es inevitable. No podemos aspirar a no sentir emociones negativas, sino que quizá tenemos que aspirar a saber gestionar nuestras emociones. ¿De acuerdo? Sobre todo porque las emociones cumplen una función importantísima en nuestra vida y esa función es informarnos. Las emociones nos dicen qué está pasando en nuestra vida, nos dicen si hemos perdido cosas, nos dicen si hay peligros a nuestro alrededor, por eso sentimos miedo, nos dicen si yo anticipo que pueda haber algún tipo de amenaza, por eso sentimos ansiedad. Las funciones nos dan esa información y es cierto que necesitamos escuchar a las emociones para saber qué es lo que nos está pasando. Y hay veces que las personas, y no es malo, no pasa nada, hay veces que las personas tenemos muchas emociones a la vez. Probablemente algunas de las personas que estáis aquí os hayáis sentido tristes y contentos a la vez. Hayáis estado, oye, pues muy felices por alguna noticia, pero a la vez muy tristes también por esa misma noticia. Porque las personas tenemos muchas emociones que cambian constantemente. ¿Qué es importante tener en cuenta de nuestras emociones? Que si queremos... de alguna manera regularlas, tenemos que afrontarlas, tenemos que manejarlas, no esconderlas, no tratar de o decirnos a nosotros mismos no te sientas así. Cuando una persona se dice a sí misma no te sientas así, casi que su cuerpo reacciona sintiéndose todavía más así. Y la mejor manera de afrontar nuestras emociones es manejarlas, es afrontarlas, es entender que están ahí y hacernos con ellas. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué consejos prácticos podréis llevar a cabo para hacer todo esto? En primer lugar, identificando cómo os sentís, identificando vuestras emociones. ¿Cómo me siento? ¿Dónde lo siento? Cuando a veces nos cuesta un poco identificar nuestras emociones, hay una forma realmente muy buena para identificar cómo nos sentimos y es fijarnos en nuestras sensaciones físicas. Porque cuando estamos tristes solemos estar más cansados, solemos tener más falta de energía, solemos tener un poco una sensación de bueno, es que me cuesta casi moverme. Sin embargo, cuando tenemos miedo notamos una enorme tensión muscular. Cuando tenemos ansiedad notamos cosas en el estómago, ¿de acuerdo? Entonces, centrarnos en esas sensaciones físicas nos ayuda a detectar nuestras emociones. Nos ayuda en un momento dado a plantearme, pues bueno, pues igual hoy estoy triste, o igual hoy estoy nervioso o nerviosa, o igual hoy estoy preocupada, porque tengo que salir y me da miedo salir. ¿Qué, una vez que hemos identificado nuestras emociones, qué podemos hacer? Bueno, plantearnos y preguntarnos si tiene sentido o no tiene sentido eso que estamos sintiendo. Es decir, ¿es normal que yo sienta esto? Es decir, ¿es esperable que si yo tengo que salir a la calle y hay COVID-19, puede sentir algo de miedo? Oye, pues sí. Pues es normal. Pues entonces habrá que aceptar que voy a sentir ese miedo. En el caso de que yo detecte, vale, es normal que tenga cierto miedo, pero no es normal que con este miedo no puedo hacer nada en mi vida, entonces me tengo que preguntar qué me pasa.
Y me tengo que preguntar si a lo mejor este miedo que yo tengo es un miedo excesivo. Si a lo mejor este miedo que yo tengo no responde realmente a lo que está pasando. Y si yo me estoy dejando llevar por un miedo que tampoco tiene demasiado sentido. Una vez que hemos hecho esto, nos ponemos en marcha, actuamos. ¿Cómo podemos actuar? Pues si veo que el miedo no me deja hacer nada, pues puedo intentar distraerme. O puedo intentar respirar lento y profundo un poco para que eso me ayude a regular mis emociones. O puedo intentar continuar con mi día a día sin que el miedo me paralice, sin que el miedo me deje sentado o sentada sin poder hacer nada. ¿De acuerdo? Y justo hablando del miedo, vamos a hablar de unas emociones en particular, que son el miedo y la ansiedad. ¿De acuerdo? Es decir, el miedo es quizá una de las emociones que han aflorado mucho a raíz de la COVID-19, porque el miedo es la emoción del peligro, el miedo es la emoción que nos dice que hay cosas a nuestro alrededor que están siendo muy complicadas, que son peligrosas y que por tanto tenemos que tratar al menos de huir de esa situación o de evitar ese tipo de situaciones, de que ese peligro no llegue y no nos pueda hacer daño. Eso es lo que es el miedo. Y la ansiedad lo que nos plantea es cosas que nos pueden ocurrir en el futuro que pueden ser también complicadas. ¿Y si yo salgo a la calle, por ejemplo, y de repente toco algo que está infectado, por ejemplo? Hablo de ese tipo de preocupaciones, de ese tipo de miedos. ¿Qué podemos hacer con esas emociones, con emociones que hay que empezar a afrontar ahora? Porque son emociones, porque ahora estamos en un momento de cambio, ¿no? En el cual poco a poco, progresivamente, vamos yendo hacia una mayor normalidad dentro de todo lo que hay ahora mismo. Se empiezan, se están recuperando cada vez más actividades, se van haciendo cada vez más cosas. Entonces, el miedo y la ansiedad van a ser unas de las emociones que vamos a tener que plantearnos afrontar para recuperar nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, de nuevo, preguntarme si tiene sentido o no tiene sentido sentir esta ansiedad y este miedo. ¿Es demasiado? ¿Es excesivo? O bueno, tengo razón para sentirme así. Y lo que necesitamos es tratar de afrontarlo poco a poco. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a prepararme para afrontar esa situación, entender que el miedo y la ansiedad están ahí, que forman parte de mi vida, que en realidad cuando el miedo y la ansiedad se afrontan, empiezan a hacerse, por decirlo de alguna manera, más pequeñitos, cuando los evitamos se hacen muy grandes, y sin embargo cuando empezamos a afrontarlos, tanto el miedo como la ansiedad se van haciendo cada vez más pequeñitos. Recordarme que hay medidas de seguridad, recordarme los pasos que tengo que dar dentro de esas medidas de seguridad. Darme también frases que sean tranquilizadoras, decirme, vale, tú puedes con esto, puedes hacerlo, seguro que vas a conseguir sentirte un poco mejor una vez que te pongas en marcha, una vez que puedas hacer algo. Y fijarnos pequeños objetivos para que día a día podamos ir afrontando cosas cada vez que me cuesten un poquito más. Es decir, empezar por cosas que son sencillas. Oye, pues a mí me da miedo ir a la calle, pero dentro de ese miedo que me puede dar ir a la calle, lo que menos miedo me da es bajar y dar un paseo. Pues voy a empezar por bajar y dar un paseo. Luego lo que más miedo me da a lo mejor es ir al supermercado. Bueno, pues esa la dejamos para más adelante cuando vayamos sintiendo más seguridad y cuando vayamos manejando mejor ese miedo y esa ansiedad. ¿De acuerdo? Tercer consejo, hemos hablado del primero, normalizar lo que nos ocurre. Segundo, gestionar nuestras emociones, pues porque a veces nos pueden hacer sufrir. Tercer gran consejo, la importancia de lo que pensamos. Tratar de manejar nuestros pensamientos, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo, si yo pienso que es peligroso salir a la calle, sentiré miedo. Si yo pienso que me va a pasar algo malo, pues probablemente me sentiré tan mal que decidiré que no quiero hacer nada de eso y me iré aislando. Y eso me hará o generará que me cueste afrontar, por ejemplo, salir a hacer actividades, volver a tomar decisiones, recuperar también mi vida en ese sentido, porque las emociones serán duras. Las personas pensamos constantemente le estamos dando vueltas a la cabeza. Lo que pasa es que tenemos pensamientos que son adaptativos y pensamientos que son, bueno, más negativos, pensamientos que nos ayudan y pensamientos que no nos ayudan. ¿Cuáles son los pensamientos que nos ayudan? Los pensamientos que en este sentido nos hacen ver la realidad tal y como es. ¿Cuáles son los pensamientos que no nos ayudan? Los que nos hacen sentir tremendamente mal y son poco realistas. ¿Qué podemos hacer con esos pensamientos? De nuevo, si yo de repente noto que no me estoy encontrando bien, que hay algo que me está sucediendo, lo que puedo hacer es pararme unos minutos, tomarme unos minutos y preguntarme qué me pasa.
preguntarme qué estoy pensando, a qué le estoy dando vueltas, si esos pensamientos que yo tengo en la cabeza son o no son adecuados, tienen o no tienen sentido, ¿de acuerdo? Lo que podemos hacer es pararnos un momento y empezar a pensar sobre lo que pensamos, darle un poco de vueltas a lo que nos está ocurriendo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo, si queréis la presentación os la paso, ¿eh? Pero imaginaros que estáis en una situación en la que a un familiar le duele la cabeza. Y si yo inmediatamente lo que pienso es mi familiar, que encima es población de riesgo porque tiene cierta edad y tiene ciertos problemas de salud, y le duele la cabeza, jo, es que eso va a ser COVID. Si yo pienso que inmediatamente es COVID, voy a empezar a sentirme fatal. Y yo no sé si eso es COVID o no es COVID. Puede ser COVID o puede ser un resfriado. O puede ser simplemente un dolor de cabeza porque ha dormido mal o porque está cansada, ¿no? Entonces, hay veces que cuando tenemos esos pensamientos negativos, tenemos que pararnos un momento y empezar a pensar realmente que a lo mejor hay explicaciones alternativas. Que a lo mejor lo que yo pienso no es tan verdad. Que a lo mejor yo pienso que mi familiar, mi madre, por ejemplo, tiene COVID y a lo mejor simplemente se ha levantado con un dolor de cabeza como el que podría tener antes de la COVID. ¿De acuerdo? Es decir, hay que buscar un poco esas otras explicaciones que nos lleven a tener unos pensamientos que no sean tan negativos. Y también nos puede ayudar mucho generarnos frases que nos ayuden, frases tranquilizadoras. Es decir, crear una serie de frases y tenerlas preparadas incluso por adelantado, en las cuales si yo noto que me empiezo a sentir mal, voy a leer esas frases. Frases en las que me puedo decir, yo no voy a dejar que esto pueda conmigo, voy a intentar salir a dar un paseo, voy a intentar ponerme música, voy a hacer cosas porque no me quiero sentir así. ¿De acuerdo? Frases que de alguna manera nos hagan sentirnos mejor. Frases que nos ayuden a gestionar mejor cómo nos estamos sintiendo. Y también frases que nos ayuden a reforzarnos por todo lo que estamos haciendo y por todo el esfuerzo, que nos ayuden a darnos un poco ese premio, ¿no? A nosotros mismos. Oye, qué bien lo estás haciendo, lo estás intentando, lo estás afrontando o lo has conseguido. Qué bien todo lo que estás haciendo, qué bueno lo que estás intentando hacer. Ese tipo de frases las podemos tener escritas por adelantado, pero cuando las tenemos escritas por adelantado y nos encontramos mal, las sacamos y las leemos y nos van a hacer sentir mejor. Noelia, discúlpame, nos sí. quedan 2 minutitos para vale. acabar. Vale, sí, ya voy acabando. Gracias. A ti. Y luego, por último ya, cuarto consejo para recuperar nuestra vida, recuperar el control. ¿Qué quiere decir esto de recuperar el control? Evidentemente la COVID-19, como os decía antes, nos ha quitado el control. Hemos tenido que dejar de hacer cosas, han tomado decisiones por nosotros, hemos dejado de tomar decisiones porque no sabíamos lo que iba a pasar en el día a día, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar el control? En primer lugar, asumiendo que ese descontrol existe, asumiendo que necesitamos un tiempo ahora mismo para recuperarnos de todo lo que está sucediendo, pero también recordando que en realidad tenemos un control sobre muchas más cosas de las que pensamos. Que en realidad tenemos el poder de decidir sobre las pequeñas cosas que hacemos en nuestro día a día. Que tenemos la opción, y antes lo decían otras personas que estaban hablando, ¿no? Yo tengo el poder de decidir si yo quiero hacer esto, o si quiero jugar con este tipo de juegos, o si quiero hacer en lugar de esta actividad esta otra. Dentro de las pequeñas cosas que podemos decidir, tenemos que reconocernos que eso está ahí. Tenemos que quedarnos no solo con lo negativo, sino también con lo positivo. Oye, ¿qué cosas han ocurrido positivas en mi día, ¿no? Es importante que empecemos a fijarnos metas, porque hasta ahora hemos estado parados, ¿no? Podríamos decir, en muchos casos muy paralizados. Hay que empezar a fijarse metas a corto plazo, cosas para empezar a hacer ya, y también metas a medio plazo. Tenemos que empezar a plantearnos, tomar decisiones justo sobre esas metas, qué me gustaría hacer, por dónde quiero empezar, qué es lo que yo voy a hacer a partir de ahora. Y de nuevo reconocernos todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos afrontado y todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Importantísimas, recuperar las relaciones sociales, o al menos antes también se hablaba de justo de esto, tenemos que fomentar las relaciones sociales, si pueden ser cara a cara, fenomenal, si no a través de los medios que estén disponibles, y si no es posible ser cara a cara, rodeándonos de las personas que tenemos alrededor y aprendiendo y descubriendo a las personas que tenemos alrededor. Necesitamos hablar de cómo nos sentimos y recordar las cosas positivas que nos ocurren. Cosas que podemos hacer, y ya voy terminando con esto, cosas concretas que podemos hacer. Bueno, pues por ejemplo, recordarnos cada día que 3 cosas buenas nos han pasado o por qué 3 cosas tenemos que agradecer nuestro día, ¿no? Pues hoy he hecho esto y me lo he pasado fenomenal y lo he disfrutado un montón y qué bueno. Tenemos que darle un sentido a lo que ha pasado. Ha sido muy duro, pero también he conseguido cosas, también he aprendido cosas.
Y esto es importantísimo. Tenemos que tener cuidado con los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una función maravillosa en cuanto a dar información, en cuanto a trasladar una información que es buena, pero a veces desinforman. Y a veces estar demasiado expuestos a los medios de comunicación genera un malestar psicológico. Y esto es algo que hemos encontrado de una forma bastante sistemática. Ver demasiado tiempo noticias relacionadas con la COVID-19 genera un malestar importante. Por lo tanto, tenemos que protegernos un poco de los medios de comunicación. Y ya con esto acabo. Antes utilizaba una frase de Pau Donés. Yo he querido traeros esto con esta cita, de que la vida no se trata de esperar que pase la tormenta, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia, ¿no? De adaptarnos a lo que está pasando y a partir de ahora, pues bueno, tratar de recuperar cosas que hemos perdido o que, si no las hemos perdido, las hemos dejado un poco de lado y tenemos que volver a integrarlas en nuestra vida. Y con esto, sin más, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y por estar hoy aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Noelia, de verdad. Yo creo que ha sido una charla muy, muy, muy inspiradora. Tenías el chat a rebosar de cuestiones de felicitaciones. En el chat nuestro de Plena Inclusión, la verdad que nos has inspirado mucho. A mí me salía como una palabra, ¿no? Digo, bueno, Sofi, me voy a coger con amor, es lo que hay, ¿no? O sea, me salía esa parte, ¿no? De ir a coger nuestras emociones como vienen tal cual, ¿no? Escucharnos, atenderlas, aceptarlas. Eso me es. Voy en paz pensando que es normal. Y además a mí esa parte me ha dado como mucha paz y sobre todo sí. que es normal y tengo estrategias para recuperarme sí. y para recuperar nuestra vida. Así que te lo agradezco mucho y sobre todo que voy a estar muy atenta a mis emociones para identificarlas, ¿no? Para también preguntarme si tienen un sentido. Muchas veces no los tienen y yo les pongo ahí, así que me quedo con eso y ponerme en acción. Y también te agradezco mucho las dos últimas cuestiones que has dicho, ¿no? Importante manejar nuestros pensamientos porque los míos vuelan, sí. vuelan. Y de repente digo, ¿y dónde están? ¿No? Y que nos vamos a decir que lo estamos haciendo bien, que yo creo que esa parte de también lo estamos haciendo bien es muy importante sí. y recuperar el control de nuestras vidas. Así que muchísimas gracias, Noelia, por estar con nosotras. Siento no haber estado pendiente del chat, pero es que en cuanto proyecto en esto no lo veía. Hemos y de todas formas. Nuestras compañeras ahí, en la inclusión. Así que mil gracias. A y vosotros. Ahora voy a dar paso a Francesc Miralles, que creo que también está conectado ya. No sé si, Francesc, te puedes activar el micro y la cámara. A muy buenas, si aquí estoy. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí un poco despeinado ahora mismo. Nada, pues. Os estaba escuchando con mucho gusto. Qué bien. Un placer muy grande participar en esta sesión, en este congreso. Y nada, que pues, ya, te agradezco ya veréis mucho. El tiempo del que disponemos. Sí. Yo mi idea es presentar un poco lo que es el Ikigai y me gustará mucho que las personas que están conectadas participen, planteen sus preguntas y que así lo hagamos un poco más dinámico, como si estuviéramos todos en clase, ¿no? Aprendiendo del propósito vital. Pues, Francesc, no sé si me dejas un segundito que te presente, porque yo sé que te conoce todo el mundo que está aquí, pero bueno, por si acaso alguien... Todo el mundo, ¿eh? No, te presento. Francesc Miralles, sabéis todos que, y todas que es escritor, editor, viajero, periodista, músico. Ha nacido en Barcelona, ¿no? Se licenció en filología alemana, creo. Y bueno, yo creo que lo conocéis por la cantidad de conferencias que da, ¿no? Y todo lo que escribe también sobre psicología y espiritualidad. Y la verdad que, Francesc, he leído mucho sobre, ¿no?, quién eres y he dicho, pues voy a preguntarle a un amigo suyo, ¿no?, pues cómo me definirías a Francesc. Claro, le he preguntado a Mario Reyes y, claro, me ha dado 5 minutos y medio de audio, una cosa así, entonces he hecho mal la pregunta, voy a hacerla de otra manera. He dicho, dime qué tres fortalezas, ¿no?, ves en Miralles, y él me decía, ¿no?, la humildad, buscador y compromiso. Y además yo añado generosidad, ¿no?, porque yo creo que fue proponerte estar aquí en Plena Inclusión y dijiste sí, sin saber muy bien para qué te pedíamos. Así que nada, yo creo que hoy eso, te hemos invitado por ese viaje, esos viajes que hiciste a Japón, donde conociste una manera diferente de estar, ¿no? Y nada, adelante, tienes esos 10 minutitos, 15 minutos, lo que necesites, y las preguntas están en el chat y yo te las iré... Muy bien, yo tengo el chat abierto, así que si vais preguntando algo también lo iré viendo. Y mientras vais pensando vuestras preguntas, os presentaré un poco el concepto, ¿no? Venga. Entonces, muchas gracias, Sofía, por tu presentación. Y el Ikigai, empecemos por la palabra, ¿no? Es un concepto japonés, es un término formado por los
términos Ikki y Gai, que Ikki significa vida y Gai merecer la pena. Por lo tanto, el Ikigai literalmente sería una vida que merezca la pena. Y las traducciones que damos con Héctor García en el libro, en el primer capítulo, que él es el gran experto en japonés, pues más libres sería propósito vital, misión personal, y mucho más libremente el sentido sería el motivo por el que nos levantamos de la cama. Incluso un anciano nos dijo, el Ikigai es estar felizmente ocupado. O sea, imaginad cuántas maneras hay de explicar este mismo término. Y el Ikigai básicamente es ese motor que nos empuja cada día a vivir un día más y que demostramos un poco en nuestras entrevistas con los centenarios, porque el libro Ikigai tuvo su inicio en el norte de Okinawa, en un pueblo que se llama Ogimi, que tiene el récord Guinness de longevidad, y nosotros queríamos descubrir cuáles eran los motivos por los que esta gente no solo vivía más que en el resto del mundo, sino que también vivían más felices, con muy buenas relaciones entre ellos, excelente estado de salud y mental, y muy proactivos hasta el último día. Entonces, fuimos hasta este pueblo del norte de Okinawa, que es una isla que se encuentra muy al sur de Japón. Si vemos un mapa de Japón, parece que sea un país pequeño, pero en realidad las distancias son muy largas. Y acudimos allí para entrevistar a los más ancianos de toda la aldea. Y allí pues, nos dimos cuenta de varias claves que son importantes para una vida larga y con sentido, ¿no? Una de ellas es que son personas que se alimentan de manera muy ligera en comparación con lo que es la dieta mediterránea. Hay una norma japonesa que se llama la regla del 80% y que consiste en siempre comer un poco menos del hambre que tienes, ¿no? Entonces, incluso hay una expresión japonesa que es harahachibu, que significa tienes que llenarte hasta aquí, no hasta aquí, ¿no? Cuando salimos de un banquete o de un restaurante donde comemos más del hambre que tenemos. El segundo factor de longevidad de esta gente es las buenas relaciones que hay entre los vecinos, que más allá de lo que sería la cortesía o el respeto, pues realmente se tratan como si fueran familia, y el problema que alguien tenga es el problema de todos y se resuelve entre todos. Tercero sería que no hay estrés tecnológico. De hecho, es un lugar donde teníamos muchos problemas para pillar 3G y poder mandar un WhatsApp o cualquier cosa que necesitáramos. Entonces, aún la vida allí es muy analógica, de ir caminando a la casa del vecino, de hacer deporte al aire libre, de estar trabajando en el huerto, etc., ¿no? La cuarta quizás podría ser la filosofía del perdón que ellos tienen en Okinawa en general, en el cual ellos no piensan en qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial y todo el enorme desastre que supuso la invasión de Okinawa, la base americana que aún tienen, con 20.000 personas que viven allí y que ocupa la mejor parte de la isla, sino que viven al día y no tienen cuentas pendientes con nadie, ni con la historia, ni con otras personas. Entonces, esta filosofía del perdón, que ellos la resumen en una frase muy bonita del dialecto de Okinawa, que se traduce como, una vez nos hemos sentado a la misma mesa, ya somos todos hermanos, también es un punto que explica su longevidad. Y el quinto sería el Ikigai, que es lo que dio título a nuestro libro, porque al realizar estas entrevistas, muchas personas nos decían que lo que les daba energía para vivir y para cuidarse y para tener ilusión y para mantenerse activos es que tenían algo que estaba en el centro de su vida y que era un propósito vital. Al ser un pueblo de agricultores, porque en este pueblo viven del cultivo de los árboles frutales, es un lugar totalmente rural, pues los ikigais de ellos tenían que ver con esto, tenían que ver con cuidar el huerto cada día. El 100% de las casas de Ogimi tienen un huerto. Ir recolectando lo que va creciendo, ver la vida en evolución, en cambio constante cada mañana, compartirlo con los vecinos, comer juntos, hacer una vida comunitaria tal como era hace 100, 200 años. Y luego los amigos, ¿no? Para ellos, encontrarse con amigos, que normalmente es algo que sucede por las tardes, unas cuantas veces por semana, en unos círculos que se llaman moais. Estos encuentros en el moai va más allá de lo que sería una relación de pasar juntos el tiempo libre. Sí que es cierto que cantan al karaoke, están celebrando cumpleaños, hacen actividades juntos, pero más allá de eso hay un compromiso de ayuda que es incluso económico, porque para poder formar parte
de un círculo de estos de ancianos, se pagan unos 30-35 euros al mes en yenes. Eso va a una caja común. Entonces, cuando cualquiera de estos ancianos tiene una necesidad de salud, de algo que no cubre la mutua, un desperfecto en la casa debido al temporal o cualquier cosa, pues se saca el dinero de todos y se paga. Con lo cual, un gran lastre que hay en Occidente de la gente mayor, que es la soledad, que alguien calculó en un estudio reciente que vivir solo y estar solo de manera indeseada mata el equivalente a fumar 18 cigarrillos al día. Pues eso ahí no existe, porque realmente es una vida comunitaria en la cual todo se comparte. Se comparten las alegrías, se comparte lo que se recolecta en el huerto, se comparten las fiestas, pero también se comparten los problemas y se solucionan entre todos, ¿no? Por lo tanto, sería un tipo de vida, a mí me recordó, cuando estábamos allí con Héctor García, a lo que veía de pequeño en la casa de la paradera, ¿no? Con Michael Landon, donde aquella comunidad que parecía casi algo Amish, ¿no? Una cosa muy de orientación cristiana, pues cuando al vecino se le quemaba el granero, pues venía todo el pueblo con maderas y construían uno nuevo. Pues un poco ese es el estilo de vida de este pueblo, que se ha hecho muy famoso por el libro del Ikigai, que cuando nosotros lo escribimos pensábamos que sería para los expertos en Japón, para gente que busca... Nos preguntan si es una novela. No, es un ensayo que luego nos lo han copiado mucho y han habido muchas imitaciones. El nuestro se llama Ikigai, el secreto japonés para una vida larga y saludable, creo. Está publicado por Urano y es un librito de 160 páginas donde se explica cómo se vive en el lugar más longevo del mundo. Y ahora, mientras no pongáis alguna pregunta, os voy a explicar un poco cómo se relaciona el Ikigai con otros conceptos que tenemos en la psicología occidental, ¿no? En el mismo Japón hubo un psicólogo, un terapeuta que se llamaba Shoma Morita, que ya él trabajó con la terapia del propósito. La terapia del propósito es que en lugar de buscar la raíz de todo lo que nos pasa, ¿no? Como lo haría el psicoanálisis, de viajar al pasado, ver las relaciones familiares, ver traumas, que eso es interesante, es una terapia basada en el presente. Entonces, quien la popularizó realmente en Occidente fue Viktor Frankl, que era un neurólogo y psiquiatra austríaco que estuvo en los campos de concentración de Auschwitz, perdió a toda su familia, y cuando él escribió su famoso libro El hombre en busca de sentido, allí hay una primera parte que son las memorias suyas en el campo de exterminio y lo que él observó del espíritu humano, y una segunda parte que es un pequeño tratado de lo que él fundó, que es la logoterapia. Logos significa sentido, la logoterapia es la terapia de la búsqueda de sentido. Y sus sesiones, creo que aquí hay bastante gente del mundo sanitario, terapéutico, que estáis aquí, ¿no? Se basaban mucho en encontrar aquí y ahora un motivo para seguir viviendo. Hay que pensar que esta gente que iban a la consulta del doctor Frankl estaban desahuciados, habían perdido hijos en el frente, habían perdido familias enteras en campos de concentración, habían perdido negocios, su vida se había venido abajo, entonces había que reconstruirla de cero. Y el gran problema que había en esto es que no se trataba de ir a buscar las raíces del dolor, del trauma, como hacía Freud, sino un motivo para no suicidarse mañana. Entonces él lo que hacía era explorar la vida y las prioridades y los gustos de esta persona para tratar de encontrar algo a lo que agarrarse, ¿no? Que sea agarrarse a un clavo ardiendo, que decimos. Entonces, justamente cuando venían estos pacientes a su consulta, una de las primeras preguntas que él les hacía es: ¿y usted por qué no se suicida? Entonces la gente, claro, el instinto de supervivencia lo tenemos muy arraigado. Pues decían, pues yo no me suicido porque aún tengo esperanzas de rehacer mi vida, o porque tengo ilusión de que mi hijo termine los estudios y ver cómo él encuentra su lugar en la vida, o porque aún espero poder encontrar una pareja y volver a ser feliz. Entonces, cuando él sabía aquel motivo que le daban para vivir, pues incidía mucho en esto y lo colocaba en el centro del paciente, ¿no? Y decía, bueno, pues si tu ilusión ahora mismo es encontrar una pareja, pues cada día vas a tener que hacer algo
que te acerque a ese objetivo, ¿no? Pues relacionarte con más gente, participar en algún curso, ir a un voluntariado, etcétera, ¿no? Entonces ponía ese propósito vital en el centro. Pero aún así había personas que eran incapaces de nombrar nada que les hiciera ilusión, y había la típica persona nihilista que aparecía en la consulta y les decía, pues yo no me gusta nada, no sirvo para nada, no sé qué busco en la vida. Incluso para eso el doctor Frankl tenía una respuesta que era, si tú no sabes cuál es el propósito en la vida, yo te voy a regalar uno, que es descubrir cuál es tu propósito. Y eso ya se convertía en un ikigai. Les voy a leer algunas preguntas que hay aquí, ¿no? Dice Carmen, nos pregunta, ¿podríamos definir ikigai como una manera de vivir de manera positiva? A ver, forma parte de las maneras de vivir de manera positiva, pero yo diría que la definición del ikigai es el propósito, es una vida con propósito. Una vida sin propósito sería, por ejemplo, ir a trabajar en algo que no te gusta, hacerlo aplicando el mínimo esfuerzo y de una manera puramente funcional y de supervivencia. Voy a trabajar porque me pagan un dinero final de mes y con ese dinero yo voy a cubrir las facturas, ¿no? Ahí no hay ningún tipo de sentido, no hay ningún tipo de trascendencia en lo que estás haciendo. Una vida con propósito sería que en cada cosa que tú haces, en el trabajo, en tus relaciones con los demás, en tu tiempo libre, hay un porqué y un para qué incluso, ¿no? Yo hago esto porque sé que con esta cosa que yo aporto, con mi actividad, con mis obras, con lo que estoy haciendo, pues hago la vida mejor a las personas de mi alrededor, hago la vida mejor al mundo, ayudo a aliviar el sufrimiento, tan importante ahora en tiempos de COVID, ¿no? Y eso es tener un propósito en el centro, ¿no? Cuando sabes el por qué haces las cosas, por qué estás en este mundo, cuál es tu misión y qué es lo que tú puedes aportar. Luego nos dicen por aquí, Inés, que la COVID-19 en su barrio ha generado un efecto de comunidad donde se han fortalecido mucho los grupos de apoyo vecinal informales. Sí, yo creo que esto es uno de los regalos que nos ha dado la COVID. En los primeros 2 meses, que todos vivimos un confinamiento muy duro y muy inesperado y muy traumático, pues se vieron actitudes humanas muy bellas, ¿no? Desde aquí al lado de nuestro edificio, pues había un saxofonista que cada día tocaba a la misma hora, todo el mundo lo estaba esperando a que saliera al balcón, cada día preparaba un tema diferente, la gente lo aplaudía, y él, en ese momento su ikigai, su aportación era durante 3 minutos, 4 o 5 minutos, dar una alegría a estas personas que estaban encerraditas en su casa, ¿no? Luego, en la COVID también, personas que estaban solas y a las que nadie les hacía caso, de repente empezaron a recibir llamadas de amigos, de familiares que se interesaban por su salud, por cómo estaban, si tenían miedo, cómo se cuidaban. Entonces, hubo menos gente sola que la que hay en condiciones normales. Y aquí nuestro gran reto, y ya que el congreso de hoy va sobre esto, sería estos aprendizajes de la COVID, cómo llevarlos a la pospandemia, ¿no? Ser capaces de esa humanidad que hemos exhibido en tantas situaciones y que nos hemos ayudado los unos a los otros, como lo que cuenta Inés, poderlo llevar a ese mundo de verdadera normalidad cuando llegue, ¿no? Estoy mirando a ver si hay algo más que nos están preguntando. Creo que no. Y creo que Laura Laura dice cómo ayudar a los adolescentes a encontrar su ikigai. Muy bien. Sí. A ver, hay tres tipos de persona o tres grupos de edad o tres tipos de situaciones en los cuales el ikigai es más importante que para el resto del mundo. Uno es la adolescencia, porque cuando llegas a los 16, 17 años estás totalmente perdido, con las hormonas a tope, te enamoras, no te hacen caso, o estás definiendo tu orientación sexual, tu orientación profesional, no sabes qué quieres ser en la vida, y de repente terminas los estudios y en unas semanas tienes que poner en una lista, pues no sé, una universidad o un centro de formación profesional, y vas a decir tu vida sin conocerte a ti mismo y sin saber exactamente qué has venido a hacer al mundo. Con lo cual, es un momento de que lo normal es sentirse perdido. Por eso Héctor, en un libro que hemos escrito ahora que se llama El pequeño Ikigai, que está dirigido a niños y adolescentes, en un capítulo dice, si eres joven y no sabes cuál es tu camino en la vida, bienvenido al 99%, porque lo normal es no saberlo. Y yo creo que el papel aquí de los padres y los educadores
es acompañarles, hablar mucho con ellos, dejarles que se equivoquen, animarles a explorar, ¿no? Y que si empiezan una determinada orientación académica y luego esto resulta que no les da felicidad, pues que prueben otra cosa, que se vayan a hacer trabajo voluntario, que viajen cuando se pueda, que hablen con profesionales de diferentes campos y darnos permiso para equivocarnos de camino todas las veces que haga falta para al final encontrar el nuestro. Esa sería la respuesta a Laura, ¿no? Escuchar, dar permiso para equivocarse. Y Alfonso nos dice, 2000 años tiene el bien y no mires a quién. Lo difícil es llevarlo a la práctica. Yo lo que pienso es que el hacer el bien y no mires a quién, todo el mundo desea hacerlo. Lo que pasa es que hay personas que no saben cómo. O sea, yo mi visión que tengo del ser humano, en todas partes, incluso en la cárcel. Yo he ido a inaugurar un año académico en una cárcel de Cataluña y estuve hablando con los presos. En realidad, todo el mundo desea ser útil a los demás. Lo que pasa es que si vives en unas condiciones muy difíciles en las que nadie te enseña o te ayuda a sacar tu talento para poderlo ofrecer a la sociedad, pues vas a pensar que no vales nada, vas a pensar que eres un cero a la izquierda y puedes acabar pues, en la delincuencia, en el egoísmo o en el bloqueo emocional, ¿no? Pero en realidad, si miramos estudios que se han hecho sobre la felicidad, ¿cuándo se siente feliz la gente? Cuando es capaz de dar un servicio a los demás. Cuando un profesor da una clase y los alumnos le aplauden, se siente inmensamente feliz. Y no porque le aplaudan, sino porque sabe que en esa hora y media, ha entregado algo que va a ser importante a los demás. Cuando tú te encuentras con un amigo que está triste y después de hablar contigo está menos triste y ves una sonrisa, tú te sientes muy feliz. Entonces, eso es un impulso natural en todo ser humano, el ayudar a los demás, ayudar al mundo. Lo que pasa es que si tú no te conoces a ti mismo, si no sabes cuál es tu talento, cuál es tu valor, qué es lo que tú puedes aportar, puedes tener el sentimiento de baja autoestima de que no hay nada de ti que interesa al mundo, con lo cual te vas a sentir alguien que está excluido de este juego del dar y recibir. Pero en realidad, si apoyamos a una persona y si hacemos unos mínimos ejercicios de autoconocimiento y detectamos cuál es nuestro talento, cuál es nuestro elemento, que diría Ken Robinson, todo el mundo tiene esa posibilidad de hacer el bien y se siente muy bien haciendo el bien. Por lo tanto, ser altruista, ser generoso, es un acto egoísta, porque no solo ayudas al otro, sino que te sientes mucho más importante y justificas tu lugar en el mundo. A ver si nos dice... es verdad, Esther me recuerda que hemos hablado de tres grupos. Uno son los adolescentes y los otros dos grupos, dos momentos vitales. Uno es la jubilación. Por aquí alguien me pregunta cuándo te jubilas, exacto. O sea, uno sería la adolescencia, que es el momento en el que hay que tomar decisiones que van a marcar todo el futuro, que tienen que ver con estudios y con trabajo, y que si te metes en la carrera de derecho y luego ves que ser abogado no es tu ikigai, pues vas a tener que recomenzar de cero o vas a ser infeliz si sigues ahí. El segundo grupo serían los jubilados, que alguien que después de 30, 40 años con una vida activa, de repente se encuentra con un océano de tiempo que no sabe cómo llenar y hay que inventarse una nueva vida. En eso en Japón son muy buenos y cuando alguien ya está terminando su ciclo laboral, ellos se preparan para su nueva vida. Y por eso cuando viajamos por Japón, que ahora no se puede, en los pueblos, sobre todo donde hay alguna atracción turística, como Nagano, que hay montañas, que hay aguas termales, los macacos de las nieves, cuando llegas a una estación de tren o de autobús, siempre hay voluntarios de ancianos con un cartel donde pone el idioma que hablan, que te acompañan a los hoteles, que te explican las rutas y lo hacen gratuitamente porque quieren ser útiles. El tercer grupo sería, no depende de la edad, sino de la situación, cuando se produce una crisis. Puede ser una crisis como la actual, la del coronavirus, o puede ser una crisis personal, en la cual tienes una enfermedad, tienes un accidente, te arruinas económicamente, una separación, un cambio de ciudad, un cambio radical en tu vida. Ahí cambia el ikigai y tienes que buscarlo de nuevo porque las circunstancias en las que vivías ya no son las mismas. Por lo tanto, ahí vas a tener que volver a hacer la travesía del desierto y pensar cómo quieres vivir el resto de tu vida
porque aquello de donde tú vienes ha desaparecido. Por lo tanto, sería la adolescencia, la jubilación y en cualquier situación de crisis, sea general o individual, cuando vamos a tener que repensar el propósito vital. Muchísimas gracias, Francis. Me da un poco de apuro que te hemos dicho que era un tiempo cortito y llevamos ya muchísimo tiempo contigo. Entonces no te quiero robar muchísimo más tiempo, Francis. No sé si querías tú terminar con algo o la verdad que todo el mundo te da las gracias. Y yo creo que en plena tenemos un reto y justo además este año en todo el proyecto también de transformación de Plena Lab, ¿no? Hemos puesto siempre sobre la mesa y además muy especialmente el último trimestre del año la palabra propósito y la palabra Ikigai, y el libro de Ikigai ha estado así como en pasándonoslo, ¿no? Y reflexionando mucho, así que te agradecemos un montón porque yo creo que Plena Inclusión tiene un reto y es encontrar también este Ikigai. A mí la verdad que te agradezco muchísimo este ratito. Deciros que os hemos puesto su página web, porque además creo que es el último día para inscribirnos en un curso. Sí, que hay un curso de Ikigai online que nos lo pedía mucha gente, que ya tenía nuestros libros y que decían, no, yo quiero hacer un curso en el cual me acompañéis paso a paso. Entonces hicimos con Héctor. Héctor vive en Tokio, yo vivo en Barcelona. Estuvimos durante toda la pandemia grabando un curso de 40 lecciones, que son 40 vídeos con 40 ejercicios y unos encuentros que hay mensuales en los cuales atendemos preguntas y dudas y atendemos testimonios y casos. Y creo que hoy a medianoche cierran las inscripciones y luego volverá en verano. En verano, más o menos hacia San Juan, se volverá a abrir. Y ahora mismo pues estamos atendiendo las últimas inscripciones ya. Qué bien, pues nada, ahí lo hemos dejado también en el chat y de verdad que darte las gracias y esperamos tenerte cerquita. Así para lo que os haga falta, muchas gracias por la labor que hacéis, por todo lo que habéis divulgado hoy y por las sonrisas y buenas vibraciones que he visto de la parte que he podido atender. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos vosotros. Y nosotras seguimos, no os vayáis, porque nos queda siempre el último trocito. Que como sabéis, hoy era el último ciclo, ¿no? Como ha dicho Enrique, el último seminario de los 5 ciclos que hemos tenido de respuestas frente al COVID y sí o sí teníamos que acabar así, ¿no? En cómo podemos recuperar nuestra vida, cómo podemos volver a la normalidad, tener de nuevo este propósito, ¿no? Y avanzar hacia ahí. Así que daros las gracias a todas las personas que durante estos 5 viernes habéis estado conectadas con nosotras. Hemos sido alrededor de 700 personas las que hemos ido participando. Os llegará un mail seguramente la semana que viene para que podáis también hacer una valoración del ciclo de los cinco ciclos que hemos tenido y al igual que solicitando el certificado de participación. Pero como sabéis, todos los viernes acabamos con la oportunidad de que quien quiera meterse en una sala pequeña para seguir reflexionando, hablando de todo lo que hemos vivido esta mañana. Así que si os parece, para meternos ya en las salas, me voy a quedar, ¿no?, con una frase de Miralles, ¿no?, que dice que el objetivo es identificar aquello en lo que eres bueno, que te da placer realizar y que además sabes que aporta algo al mundo. Cuando lo llevas a cabo tienes más autoestima porque sientes que tu presencia en el mundo está justificada. La felicidad sería pues la consecuencia, ¿no? Entonces yo creo que con esta frase, si os parece, nos vamos a ir a los grupos. Y en los grupos, sabéis que son hasta las 2, o sea que tenéis nada, 15 minutillos para reflexionar. Y en los grupos, hablar de lo que queráis. La verdad, yo creo que las experiencias que hemos tenido al principio han sido maravillosas, Noelia, Frances, así que, pero siempre nos gusta como invitaros a preguntas, ¿no? Pues la pregunta sería, ¿qué vas a hacer hoy, ¿no?, para recuperar tu vida con las ideas y estrategias que hemos escuchado? ¿Y qué vas a hacer hoy, ¿no?, para seguir acompañando a las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo y a sus familias para que puedan recuperar su vida? Así que con esas dos preguntas, yo voy a montar ahora mismo los grupos de las salas y nada, os invito a ellas. Ahí os están llegando y muchísimas gracias por estar y nada, que tengáis una estupenda Semana Santa y nos volvemos a ver a la vuelta, que seguro que hay millones de cosas para conectarnos. Así que seáis muy felices y disfrutéis muchísimo en las salas donde podáis conversar.